Pues ahora sí llegué al Disneylandia de los amantes de las trocas. Viejo, si ese es el Disneylandia, tú eres el Walt Disney de los... Es que haces diseño, sí, modificación, restauración de joyas como este tipo. Claro, y qué bueno que viniste. Esta es tu casa, Nica, y a grabar. Por si hubiera alguien amante de las trocas que no te conociera, preséntate, viejo. ¿Qué tal, amigos? Soy Jeffy Muñiz, soy restaurador de trocas. Y es una pasión lo que van a ver en este momento. Y no solamente eso, es el primer Hot Wheels Legends, sí, con una creación tuya, ¿verdad? La primera leyenda de Hot Wheels con el King Kong. Ahorita también lo mostramos para que lo vean. Quédense todo el video porque esto va a estar de locura. Ve nada más, esto es el área donde entregan los vehículos cuando ya los terminan. El showroom, y es algunos de los vehículos que tenemos ahorita disponibles. Y tú tienes este nivel de restauración, pintura, tapicería, cristales, rodado. Sí, la suspensión, todo. Esta es una camioneta de las últimas que hemos terminado. Ahorita ya tiene dueño, es una chica la dueña. Okay. Pero ya estamos trabajando y ahorita vas a ver otro. ¿Las mujeres están invadiendo el mundo de las trocas? Sí, claro. Ya tenemos como 4 clientes mujeres. Oye, qué cosa. Aquí está el Swap LS. Sí, es un LS 6.0 con aire acondicionado, radiador de aluminio, velos interiores. A ver, porque déjame decirte que va la firma de este señor. Aquí están, para que no le engañen, no le digan, no le cuenten. Aquí está la firma del señor. La tapicería de... son pieles. Nada más con respirar aquí adentro, la alfombra de nudo tejido. Sí. Ve nada más esto. Las mezclas de color y todo importado. Sí, la mayor parte de muchas cosas ya fabricamos. Es otra cosa importante que ya hacemos muchos accesorios. Okay. Que ya son manufacturados aquí con nosotros y ya no les compramos tanto en donde lo venden en Estados Unidos. Oye, Efi, si mi proyecto es la pura cabina, ¿tú me puedes apoyar al cofre, a las salpicaderas? Todo hay para la camioneta y ya fabricamos tanto salpicaderas, estribos, bateas, salpicaderas traseros. Hacemos ya todo, incluso hasta cofres. ¿Y es el trabajo de madera aquí atrás, las cerchas y la madera? Sí. Sí, sí, sí. Esta madera la podemos también importar y son tiras de acero inoxidable con el tanque de acero para atrás y también le podemos hacer esta modificación del big window. Ok, si mi camioneta es de la ventana pequeña, ¿tú le haces el big window también? Sí. Se le hace el big window a cualquiera. De hecho, esta camioneta no sale original con big window y se le modificó a diferencia de la 56. ¿Este candadito del empaque también lo haces? Este lo tenemos aquí en México, ya no lo metemos. ¡Lavado! Sí. Yo te pido que al final de ese video te fijes porque estos vehículos van a estar a la venta y ahorita te voy a dar detalles de eso. Este ya trae el Coyote. Este ya es una 56, igual con su Coyote, con un sistema de suspensión ya desfasado. Ya viene completamente con coilovers, trae 420 caballos y en la parte de adentro también es algo muy sencillo, pero en color negro muy. Entonces, es contrastante. Oye, Rey, pero es que en la simplicidad está la grandeza, ¿no? Sí. Hay gente que le gusta así sencillo y por supuesto un patrocinador de Efi Muñiz, American Racing, que los hace lucir increíbles. Y aquí puedes ver el sistema de frenos que trae. Ah, porque hay que frenar, tanto poder tiene que tener control. La parte trasera igual. En la parte trasera también tenemos unos discos grandotes de 15 pulgadas. Discos hiperventilados. Hiperventilados. Wilwood con bomba de frenos Wilwood, ¿o no? Bueno, pues esta cosa está increíble. Ustedes reconocen, mira, muchachos, eso, no nada más preparan las mejores camionetas, sino también la mejor carne asada. Oye, viejo, ahorita vamos a revisar este carrito que trae un secreto debajo de su piel. Sí. Oye, pues aquí está la ganadora del primer Hot Wheels Legends. El King Kong, el famoso King Kong. Ajá. Este fuimos la primera leyenda de Hot Wheels en el 2019. Este me lo llevé directamente a Las Vegas, desde aquí de Ojo de Agua, de mi taller, hasta Las Vegas, Nevada. Estuvimos representando a México allá. ¿Tienes ese video para injertarlo? Sí, sí tenemos el video donde estuvimos ahí. Ahí estuve con los grandes. Cabrón. Con los meros grandes. Con la crema y nata de Estados Unidos. Con la realeza de diseñadores de autos. Sí, oye, déjame decirte que las camionetas han tomado un auge enorme y ahorita hay presencia y necesidad de este tipo de vehículos. Sí. Desde Emiratos Árabes, sí, desde para allá. A Japón. ¿Te acuerdas que antes los lowriders se iban mucho a Japón? Sí. Y ahora los japoneses ya quieren camionetas. Se las están llevando para allá. Increíble. Sí, no, ya es un mercado muy fuerte. En cualquier momento vamos a empezar a mandar camionetas. Ya he mandado algunas, mandé a Europa, bueno, mandé a Alemania, he mandado a Estados Unidos. Ajá. Y ahorita estamos por mandar otro vehículo fuera, al parecer es para allá, para Dubái, pero estamos en eso. Emiratos Árabes está consumiendo mucha camioneta. Yo voy a mandar la mía al Monte de Piedad, imagínate. Oye, pero nada más los terminados, podemos ver esta. Este es un Apache 56, le modificamos la parrilla, si te fijas, trae la de la 55 con la de la 57, uh-huh. La modificamos, es un color candy,
¿Te gusta ver los interiores? Claro. Oye, estas pinturas Candy, de repente tienen un grado de complejidad en su aplicación. Veo esta pintura. Bastante. Lograr la perfección en esta dimensión de lienzo es muy arriesgado. Muy arriesgado, mucho trabajo y la verdad es que necesitas mucha paciencia. Paciencia. Sí, paciencia, porque sí es muy difícil. Ahorita también lo ves por dentro. Ajá. Me gustaría que veas este. A ver si te pasas de este lado para que abras y lo puedan ver por dentro. Vamos a hacernos aquí. Y obviamente que aquí con mucho... Aquí voy a poner mi pierna. Aquí ya abrí. Ve nada más la piel. Si ustedes pudieran oler este aroma, es una cosa exquisita. Ve nada más los grabados, los bordados. Ahí está. Ahí está el cierre. Los bordados, los grabados de tus tapicerías. Ve este camioncito, ¿lo puedo abrir? Es un 56, ahí está también el proceso. Todo protegido, perfectamente protegido. Sí, son proyectos ambiciosos, Efi. Pues mira, desde que hicimos el King Kong la primera vez, todo el mundo quería un igual. Ya de hecho tú viste en alguno de mis videos que hicimos el Kong King, el invertido. Y ahorita estamos buscando este quedó muy bonito en Candy. Pero la verdad es que son proyectos muy ambiciosos y muy llamativos, muy exagerados. Pues. Sí, es que estamos hablando de vehículos que van a notar en la calle sí o sí. Tú podrías comprarte un Mercedes-Benz que cueste 4 millones de pesos, pero jamás vas a provocar el efecto de sonrisa como con estos vehículos. Este es un COE Cabin Over Engine. Ya hicimos un COE, es 56, también lo hicimos panorámico, si te das cuenta, igual que el King Kong. ¿Hiciste la ventana y Big la Window? Adentro traes un motor, trae un motor Vortec. Ok. 1.0. Oye, ¿por qué le metes este Chevrolet a los Ford? Es muy funcional y yo quiero que mis clientes traigan sus carros usando. Que no lo puedan hacer guardarse. Todos los días, gózalo, sabrocéalo. Sí, no son para guardar, sino para que los ocupes. Y es claro. Que de repente, por ejemplo, ¿este se queda aquí en México? Este va para Mérida. Mérida. Y hay otro que vamos a mandar a Oklahoma. Ok. Ahorita van a ir para muchos proyectos que se van para Estados Unidos. Sí. Vamos a seguir viendo aquí al fondo. Sí, la Pacha, aquí tengo otra, esta también la vamos a... Oye, diles de una vez para que les dé un ataque cardíaco a los chevroleteros, ¿qué máquina traes ahí? Traigo un Hemi 5.9 en este carro. Sí, o sea, al cliente lo que pida, les va a dar un ataque cardíaco, un ataque de pureza, ándale pues, vamos como quieras. Pero ve los interiores, la pátina, los pinstripes. Es pátina original de esa época, aquí se nota la pátina original, aquí el tablero. Y le metimos una piel así, tipo más exótica. Pero esta piel da la sensación de que ya tiene 40 años de vida, pero en realidad es nueva. Todo su tablero, el swap se pasó completo, de lo que decíamos de los Hemi, que tenemos que hacer los arnés. Y aquí está la firma del autor. Sí, toda obra de arte lleva la firma en el lienzo. Sí, ¿sabes qué pasaba antes? Que las mandaba a Monterrey y a Chiapas y le cambiaban el aceite a la camioneta y decían que ellos lo hacían. Entonces, para evitar esos problemas, ya mejor a todo le pongo mi nombre, mi marca está registrada. Uh-huh. Y el que diga que lo hizo, bueno, va a quedar en él, pero la gente no es tonta, se va a dar cuenta y va a decir, este salió de Efi Muñiz. Y definitivamente, si ustedes quieren seguir la historia de cada uno de estos vehículos, que vayan a tus redes sociales. Sí, a mi canal, a mis redes sociales, en YouTube soy como Efi Muñiz o Efi Trucks, Instagram, Facebook como Efi Muñiz. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder ver cosas como estas, ya sea que tomen ustedes inspiración para hacer sus proyectos, claro, hijo, o que manden a hacer un proyecto con ustedes, que tienes lista de espera a qué, a un año. Más o menos un año, pero los vamos formando y los vamos acomodando. Pero ya puedes recibir órdenes de trabajo. Sí. Y bueno, miren nada más las maderas preciosas. Las maderas. Sí, de hecho esta caja se hizo al tamaño de una moto también, porque se le va a montar una moto para que también exhiba. Yo tenía siempre ese rollo de que todas las Ford, Harley Davidson, no cabía una Electra Glide. No cabe. Y entonces, aunque bajen la tapa. Y aunque le pongan la extensión, no cabe. Pero aquí tú ya consideras ese tema porque también eres biker. Sí, también me encantan las motos. Sí, también ahí andamos. Pues ahí está ese Hemi. Mira, aquí están los chasises, suspensiones, los diferenciales y motores para nuevos proyectos. Sí, este es lo que te comentaba. Estos ya son los chasis que nosotros fabricamos aquí en el taller. Uh-huh. Ya son hechos por nosotros 100%. Y aquí tenemos los motores también para poderlos armar. Ahorita, como te decía, ya hay otras cabezas que están esperando su lugar. Ya están dados estos chasis que esperando sus cabinas para hacerse. Una cosa impresionante lo que tienes aquí. No es una, no dos. ¿Son qué, 40 proyectos aquí? Aquí tenemos 25 proyectos. ¿Y los que tienes allá en el otro lado? Debe haber como 40. Sí, aquí literal estamos trabajando 22 proyectos en la semana,
por partes. No, no trabajo 5 horas o 10, 3 días en esta camioneta. Le doy un día a esta, le doy 2 a aquella, le doy una a esta y todos vamos acomodando. Y van avanzando. Vamos avanzando poco a poco, sí, ese es el tema, le damos un lugar. Pero debes de tener todo un ejército trabajando para sí. Toda esta... Somos 18 personas ya. ¿18 personas? Ve esto. Esta es pintura candy. ¿Qué tono es este? Este es el orange candy. Ahorita esta camioneta, así como la ven, los cromos, ahorita el cliente ya me cambió todo el proceso. Todo esto va a ir en negro. Como ¿lo quieren negro satinado? Sí, como satinado o le llaman pavoneado. Pavoneado. Va a ir toda pavoneada con los rines igual, patrocinados por América Race y pavoneados. Y todo el cromo va a ir en negro, entonces va a ser un contraste muy padre. Okay. Es algo que no se ve muy seguido. Siempre se ve el cromo y ahora se está perdiendo el cromo en los carros viejos. Ya en los nuevos ya no existe. Ya no. Pero en estos ya está perdiendo un poquito, pero lo ideal es que se vean en cromo, pero va el cliente cada vez. Es que ya no hay cromadoras en California, por ejemplo. No, entonces yo creo que por eso... Lo están haciendo por practicidad, ¿no? Sí, por practicidad, pero este es un Orange Candy que también está quedando muy bonito. Y ya trae también su motor moderno. Ya está Resto Mode. Sí, ya está completamente. ¿Es 5.3? Este es 5.3 litros. Ok. Ya con inyección electrónica, ya sin... Y la computadora simplificada, ya le puedes montar su aire acondicionado. Sin broncas. Y es una camioneta tan práctica que puede agarrar 10, 12 horas de camino sin problema. Mi King Kong traía 5.3 cuando me iba a Las Vegas, hoy te trae un 6.2. Y te fuiste andando en él. Y en el camino parecía la reina de la primavera, la flor más bella del ejido. Sí, no hubo ningún problema. El tema, ¿sabes cuál era? Que todos íbamos con la Jesús en la boca, como decimos. No sabéis con poder, pero ¿qué crees? Yo le confío mucho a los Vortec y llegué sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Y a 140, 160? Aquí en México, 120. Entrando a Calexico para allá, para Nevada. Prende las altas y ábrete, Sésamo. Sí, ahí está muy bonito. Pues mira, aquí estamos hablando, mira mi cara. Bueno, esto es un espejo. Estamos hablando... Yo creo que todos los aztecas no tenían un pedernal de este nivel de pureza. Sí, ¿verdad? Esto, no es que la pintura a la perfección, es que para poder lograr la perfección en rojo, candy o negro, requieres alguien como Efi. Y la verdad es que, como les digo a todos, yo soy la cabeza ahorita ya de este taller. Sí. Anteriormente se metía la mano, ahora no hago absolutamente nada más que lo que estoy haciendo contigo, pero todo mi equipo, mi Efi Team, está con la experiencia que hemos ido agarrando yo con mi hermano el pequeño, ellos ya saben hacer todo lo que les pero tienes enseñamos. Pones la vara y les dices, muchachos, desde aquí para arriba y los vas pastoreando. Sí, yo, como les digo, yo soy el líder y ellos son los que me ayudan a hacer todo esto. Tengo una área especial de pulimientos que estaban ahorita puliendo dos personas, nada más que por el video no pueden estar grabando, haciendo ruido, pero están trabajando en él ahorita. Efi es mi pastor, las trocas no faltarán. Ve nada más, aquí se ve donde todavía no lo trabajan, aquí nada más está lijado. Ahí está sentado. Y aquí ya está el brillo dado. Que ya tenemos un transparente que nos da una garantía de 15 años. Imagínate 15 la marca años. Con la que estamos trabajando que nos da esa garantía y lo que dice mi gente, cuesta mucho trabajo ligarlo, sí, pero como todavía no tenemos una cámara de pintura, tenemos que quitar toda esa impureza y aquí se ve que ya no hay ninguna impureza. Y luego con ese clear ya puedes recuperar ese brillo cuando lo necesites. No importa cuando necesites, yo cuando entrego el vehículo, los entrego con un cerámico de 3 años y en 3 años tú no le haces nada. Hay veces que hay clientes que dicen a los 6 meses, oye, vuélveme a pulir, que ya es como se le bajó un poco el brillo. La volvemos a hacer lo mismo, pero mira, así es como salen los vehículos. La pretensión, ¿esta para dónde se va? Esta va por Oklahoma. Qué emocionante que sea. Oklahoma. Tengamos aquí a un proveedor internacional de belleza de trocas. Aquí es el primer paso, se están laminando, se están poniendo los chasis. Aquí están los trabajos en primer orden. Sí, ese es el área de falastería. Como les digo y en las otras que me he hecho, no tengo una cabina de pintura, por eso ocupamos ese tipo de transparentes para poder asentar y quitar todas las impurezas, porque aquí se hay un poco de polvo. Okay. Y con la cabina lo que hacemos es que esté limpio todo, ¿no? Que queden las pinturas exactas. Pero es un poco más a la antigua, pero también quedan muy bonitos los vehículos, los acabados. Estoy viendo. Una vez terminado, tenemos una camioneta que al día de hoy ya tiene 45, 50 años de antigüedad. Fácil, más. Pero le vamos a dar 50 años más de vida. Más, con la resolución que estamos haciendo, dura unos 30, 35 años más. Yo creo que no los vamos a ver nosotros cuando ya estén. No vamos a estar, y estas van a seguir rodando. Sí. Ahí están las los chasis y las puentes de suspensión. Armados por este señor. Qué cosa tan increíble. Ya vienen las OBS también. Ahí están en línea. Esta es la siguiente generación de cosas muy apreciadas. Es que estén abusados. No se deshagan de la suya porque ahí viene. Si tienen algo así en su patio, bueno, pues ahí tienen la herencia de la abuela. Hay que echarla a volar porque eso es... Sí, estos son muy difíciles de encontrar. Ya es muy difícil. Estas porcitas. Sí, es muy difícil. Bueno, mira, más coyote, puro coyote. Aquí tenemos otro coyote de otra Ford 56. Igual hicimos panorámica, trae un chasis nuevo. Está esperando pintura. Estamos...
detallando el color. Estamos tratando de decidir el color, pero pues ahí vamos, ya es lo único que le falta a esta camioneta. Bueno, pues esto que sirva de inspiración, porque mira, ahí están los discos hiperventilados, sí. 5.3, sí. Pero estamos sobre una plataforma Ford. Pero prácticamente lo que estamos es vendiendo nostalgia. El proveedor del poder, pues ya es... Sí, no, es indudable. El tema de lo que les digo a mis clientes es que eso es funcionalidad. Yo, uh-huh. Mi objetivo de mis trabajos es entregar un vehículo que lo puedas ocupar. No lo quiero que lo guardes. Sí. Quiero que lo ocupes y lo disfrutes, y ese es el objetivo. Meter ese motor, no tienes problema. Y que lo goces. Uh-huh. Tú estás casi llegando a Pachuca. Sí. O sea, cerquita del AIFA. Cerquita del AIFA, de mi viejito. Y otro coyote también. Mira, esta es una Ford Unibody, pero ya con coyote. Oye, esto es canela fina, porque déjenme decirles que este fue la primera plataforma. Bueno, no sé si fue la primera, pero esta plataforma unió la cabina con el cuerpo de la tina. Fue la primera. Sí, fue la primera. Fueron los rancheros después, pero antes fue... Esta fue previa al ranchero. El ranchero salió hasta el 64. Ah, no, pero hubo desde el 57. Entonces sí, no es la primera. No, no es la primera, pero... Pero en camioneta grande, sí. Mediana, ajá. Sí, en camioneta más grande, sí. Y aquí tenemos... Otra, una Panel 46, también se le hizo todo el chasis. Igual un 5.3 litros, es lo más funcional. Lo del uso, yo en mi Dodge, sí, eso lo traía. Pero aquí hubo una situación, la suspensión delantera, le hiciste un recorte. Sí. Ya la suspensión de los clips que venden no dan en todas las camionetas. Lo que dice, oye, es que me quedan las llantas de fuera, en fin. Sí, pues es que no nada más es llegar y poner, no lo puedes ver en el YouTube y el tutorial, no. Hay que saber adaptarlas, y también tienen un grado de inclinación, el cual nosotros les damos para que cada camioneta que hacemos se frene y no se pique, no se frene y se estabilice mejor. O sea, todo eso lo vas aprendiendo sobre la marcha. Que no haga sobreviraje en el momento. Exactamente. Okay. Yo empecé haciendo camionetas hace 16 años y todas se miran para enfrente. Ahora ya, incluso los COES, hablando de este, ya es casi el motor central. Ok. Entonces, todo eso vas aprendiendo, ¿no? Yo no soy ingeniero automotriz, pero... Eres entusiasta consumidor y sabes lo que se necesita. Ya con los años de experiencia que vas teniendo, he tenido egresados de ingeniería automotriz que no saben ni la mitad de lo que has sabe acumulado mi maestro. De experiencia. Sí, esa es la gran ventaja. Y lo vamos haciendo poco a poco. Los chasis que fabricamos no tienen la ingeniería adecuada, pero lo hacemos con la experiencia que nos ha dado el tiempo y el manejo de las camionetas. ¿Cuántas camionetas has hecho en tu vida? Ahorita hemos hecho como 70, ya casi le pegamos a las 80. Estamos hablando de que ese cúmulo de experiencia en horas hombre, resistencias, durabilidad de pintura, de primers, de todo eso... están resueltos para el siguiente proyecto y deben de estarte llamando. Sí, claro, cada camioneta que hago es de cuenta. Ahorita la morada que viene en la entrada es de las últimas, la que viene mejor. ¿Por qué? Porque ya nos dejó una experiencia y vamos recorriendo cosas que, oye, pusimos mal esto, a ver, vamos a poner esta forma. Ya dio, quedó mejor. Y esa es la forma en la que vamos generando. Y ya no nada más con una, sino con 50, pues ya, y es mucho el avance. Oye, vamos a ver los reconocimientos que te dieron ahí los muchachos, porque creo que hay que darles el cariño que te han mostrado. Sí. Y vamos a ver esas cosas que te han regalado ahí, porque déjenme decirles que alguien le hizo una reproducción 1.8 de este camión, que es el primer Hot Wheels Legends elegido por la gente, presentado en Las Vegas, y que alguien le hizo un regalo muy especial. Sí, ¿vamos a verlo? Vamos a verlo. Pues esta es la imagen de este taller, y ahorita vamos a ir a ver ese carrito, pero déjenme mostrarles, pues les dejé fresca la imagen del camión, pero bien, nada más esto. Eso te lo regalaron, es una reproducción 1.8. Sí, de mis amigos Car Collection, ellos fueron los que me dieron. Le abro la puerta para que veas por dentro, grábale. Increíble. Está idéntico por dentro. Ahorita le hice una toma al King Kong original para que vean el mismo diseño, los pedales, el jalón. El jalón. Mi firma en la parte de atrás. Ahí está. Increíble lo que hicieron. Y fueron los muchachos de CART. CART Collection. CART Collection. Mi reconocimiento. Nada, honesto. Por cierto, vayan a visitar F. Muñiz Trucks. Sí, F. Muñiz. En todas sus... les voy a enseñar este. Otro fanático ahí. Nos regaló. Hizo tu... Un taller en chiquito. Bueno, pues ahí está. Con la camioneta emblema colgada, que está allá. Pues aquí está. La entrada. El showroom, la entrada. Increíble todo. Este lugar. Todos los vehículos. Pues y lo que habíamos comentado de los nuevos diseños que me hizo este amigo, esta persona, donde me está haciendo como caricaturas, que eso es lo que vamos a sacar en una nueva línea de merchandising, playeras, de playeras. Y pues mira, puedes ver puras Ford.
Puras camionetas. Tú sí eres fanático de las foringas. Pues atención, amigos foringueros. Foringueros, esto es la verdad de la verdad. Pero también Chevrolet. No veo Dodge, viejo, ¿cómo hay que? Ahí tengo una aquí y una Fargo allá en el terreno. Ah, de veras, allá. Acuérdate. Y mira, estos, de la revista Classic Trucks, esos los compré en el 2000. Ok. Y los mandé a hacer desde el 2000. En España tiene 22 años esos cuadros. Y pues me dice, oye, ¿cuánto tiempo llevas en esto? No, pues toda mi vida. Es que ahorita hay una oleada que tiene a lo mejor 4 o 5 años. Sí. Pero ya con eso nos dan una idea de que este señor ya le la pierna. Hace 10 años ahí. Las trocas con los años. Aquí es donde andamos. Aquí está la réplica que nos hicieron. Ah, mira. De Hot Wheels. Ahí está. Está con su parrilla. Qué increíble. Y pues allá está el premio que me dieron. Si gusta grabarlo ahí. Fue el reconocimiento que es uno de 20, ¿verdad? Uno de 20 en el mundo. Yo tengo el 19. Que valen una lana, Sí. Ya, ahorita no vale tanto por lo que han pasado 3 años. Uh-huh. Pero espera otro poquito y ya empiezan a subir de valor. Subir más. No, pues increíble. La verdad es que yo te agradezco muchísimo que me hayas permitido compartir con la gente. No, gracias a ti, Nica. La verdad es que es un honor para mí hacer videos contigo. Me gusta. Yo te sigo en el canal. Y te he visto en varios eventos. Hemos coincidido. Sí. Y pues digo, qué bueno que viniste aquí al Estado de México. Yo sé que todos los de por ahí les da miedo venir por acá. Pero créanme que ya lo viviste ahorita todo. El que no pasa nada. Y de veras es una zona muy segura donde estás. Pueden tener la tranquilidad de traer sus vehículos. Las instalaciones están muy seguras. En una zona muy tranquila. Y por supuesto que la gente aquí lo quiere. Lo respeta muchísimo en ese rumbo. Para que tengan tranquilidad de dejarle sus tesoros aquí al señor. Bueno, sí. Pues recuérdales tus redes sociales, por favor. Sí, Efi Muñiz en plataformas que es Instagram, Facebook, en YouTube soy como Efi Trucks o Efi Muñiz, y Twitter lo mismo, y pues espérenos una sorpresa ahí en el canal de YouTube que vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues ya lo ven, vienen cosas muy sensacionales para que no se pierdan las novedades en el canal de Efi, y por supuesto nos vamos a hacer una gran aventura allá en Las Vegas. Sí. Así que un par de locos perdidos en Las Vegas haciendo diabluras. Mi estimado, ¿cómo va todo? Todo va bien. ¿Trabajando duro? Pues sí. ¿Qué hubo? ¿Ya leyeron la falla o qué? ¿Qué le faltó? Pequeño, oye, tú exactamente dime qué haces aquí. Bueno, pues de todo le hacemos, pero pues tratamos de que el taller, ahora sí que habilitar todo lo que necesite el taller. Ok, que no habilitar, falte nada. Que no falte nada, refacciones, todo, la organización, todo, todo. Manejo a la gente, todo, todo. Estar cuidando todos los pendientes, porque de repente es una labor titánica. Sí. Y de repente, él hizo más que yo, no, yo hice menos, y es un rollo. No, hay que estarlos checando y pues designándoles a cada quien y supervisando, ¿no? Y viendo que esto no me gusta así, hay que hacerlo mejor y que esto mejorando, vaya mucho mejor, porque... Mejorando procesos. Exactamente. Todo el tiempo. Siempre. Perfecto. Viejón, míralo, ya bien puesto con la camiseta puesta. A ver el tatuaje de qué es, oye. Ah, es un león. Yo dije, a ver, trocas también tatuadas. Muy bien. Ahí están. Pues este es el flamante equipo que hace. Muchachos, a ver, preséntense, ¿por qué? Porque la verdad es que sin ustedes no sucedería la magia. Les voy a decir una cosa: en todos los Estados Unidos no existe un taller que se jacte de ser bueno sin la mano de obra de gente como ellos. Gente dedicada, enamorada de los vehículos. Pues muchachos, preséntense porque queremos compartir a todo el equipo con la gente. Hola, Salvador Rodríguez, mecánico. Rodrigo Pérez, ayudante. Ayudante. Jorge Martínez, soldador. Omar Sandoval, mecánico. Albert Hernández, ayudante. Omar Gómez, detallador. Guillermo Orozco, jalatero. Alejandro Romero, pintor. Fernando Muñiz, asistente. Omar Tapia, ayudante de calatería. Pedro Cortés, estética automotriz. David Arreola, ayudante. Osvaldo Rodríguez, ayudante. ¿Y el que no hace nada? Y es Muñiz el que nada más los ve. Un increíble equipo que prepara las mejores naves de todo México para el gozo de los coleccionistas. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Pues este es uno de los vehículos que participaron en el Hot Wheels Legends de este año, terminado aquí en el taller de Efi. Pero le hicieron magia negra porque trae la pintura con la tecnología Color Shifters. Mira, vamos a darle. ¡Ah, ¡oh, caray! Pues sí, cambia de color con la temperatura del agua. Y eso lo habíamos visto únicamente en los carritos de juguete. Pero bueno, pues este vehículo tiene la pintura con esa tecnología que cambia de tono. ¡Qué cosa tan impresionante! Gracias a los muchachos del equipo de Efi Muñiz. Bueno, yo te quiero agradecer que hayas llegado hasta ese momento del video y te recuerdo que si tú eres apasionado de las trocas, pues caray, suscríbete a mi canal y también al de Efi Muñiz y compártele a quien creas que le apasionen las trocas el canal de estos señores, porque estoy seguro que lo van a agradecer bastante. ¡Nos vemos!